受げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ Saludos habitantes de YouTube. Me comunico con ustedes para recordarles que la meta de likes para el siguiente video es de 50 likes, no me voy a cansar de remarcarlo, así que acostúmbrense. Una vez aclarado eso, disfruten el video. Capítulo 31. La traición. Hace 10 años. Evolución. La doctora Gross dijo en voz alta mientras escribía la palabra en la pizarra definido como el cambio en las características de una especie durante varias generaciones, basándose en el proceso de selección natural. La doctora Gross se cruzó de brazos. El mismo Charles Darwin teorizó que todas las especies en este planeta comparten un ancestro común, pero todas cambiaron con el tiempo. Algunas de ellas se volvieron dominantes y sobrevivieron a la evolución, mientras que otras especies se extinguieron debido a su incapacidad para mantenerse con vida. Supervivencia de la los más aptos, lo llamó Darwin. Solo sobreviven los fuertes. Solo sobreviven los dominantes. El doctor Gross se volvió hacia el salón de clases. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Finn, de ocho años, siendo el único estudiante en el salón de clases, levantó la mano. Sí, Finn. ¿Por qué todas las especies no pueden ser simplemente amigos? Preguntó Finn. ¿No sería mejor si todos se llevaran bien? El doctor Gross se rió de Finn. Dejó la tiza y se limpió el residuo blanco de su vestido amarillo. Esta isla te ama por una razón. Finn parpadeó. Finnegan, mi querido muchacho. El doctor Gross se acercó al escritorio de Finn. La evolución no es algo malo. La extinción de especies menores no es algo malo. La evolución es lo que hace a los humanos, humanos. Somos superiores en este mundo porque hemos estado a la cabeza de la carrera de la evolución, superando a todas las demás especies. ¿Eso nos hace mejores que cualquier otra especie? preguntó Finn. Eso es exactamente correcto, dijo el doctor Gross. Finn frunció el ceño, aún luciendo inseguro. El doctor Gross suspiró y colocó una mano sobre el hombro de Finn. Oh, no importa. Sigamos con la conferencia, ¿de acuerdo? Gross palmeó el hombro de Finn y regresó a la pizarra. Doctor Gross. Bruto se dio la vuelta. ¿Por qué los humanos son los mejores en la evolución? Preguntó Finn. ¿Qué nos hace mejores? Gross sonrió. Tener la capacidad de ser mejor. En la actualidad. Antes de que nadie pudiera siquiera parpadear, un Tresuizard sacó su arco y disparó una flecha directamente a Mecha Gross. La flecha voló a la velocidad del sonido y atravesó el policarbonato del traje de Gross. Sin embargo, no llegó hasta el final, Gross miró sorprendido la punta de la flecha que estaba clavada a un par de pulgadas de su cara. No pierdes el tiempo, se maravilló Mecha Gross. Eres un mercenario a sueldo. Me vendría bien alguien como tú para lo que está por venir. Tu cabeza decorará mi pared junto con el resto de mis trofeos, dijo HW mientras apuntaba con otra flecha. Maldita sea, podrías haber sido útil. Mecha Gross levantó su gran mano robótica y partió la flecha con su garra. Es una pena que elijas el desafío. Uh, parece que ustedes tienen esto cubierto. Dijo el rey helado con nerviosismo. Voy a volar lejos en una retirada táctica y griega. Buscar ayuda. Sí, así es. Voy a buscar ayuda. Llámame cuando salves a Gunther. Adiós. El rey helado despegó como un murciélago del infierno y se fue volando. Rey helado, cobarde. Jaque gritó, sacudiendo su puño. Ah, no necesitamos a ese tipo. Toma esto, ladrón de cachorros. Jaque envió un puño inflado volando hacia Gross. Mecha Gross atrapó el puño con su garra y jaló a Jaque hacia ella, asestando un fuerte puñetazo en la cara de Jaque que lo envió de regreso a donde comenzó. El bulldog se estrelló contra la arena como un meteoro. Jaque. Gritó Finn. Ay. Jaque gimió. Eso no salió como lo planeé. Papá. La televisión corrió al lado de su padre. ¿Dolió? Sí, hijo. Sí, lo hizo. Jaque dijo mientras la televisión lo ayudaba a retroceder. Escucha, chico. Hazle un favor a papá y teletransportate de nuevo a ese submarino narual. Agarra a todos los demás que estaban encarcelados y teletranspórtalos a un lugar seguro. Saludo de la televisión. Lo tienes, papá. Dijo antes de desaparecer. Oh, vamos a matar a esta robo perra ya. Marceline voló hacia Mecha Gross. Gross, a cambio, trató de agarrar a Marky, pero la reina vampiro fue demasiado rápida. Gross movió y movió sus garras en un intento de golpear a Marky mientras volaba alrededor de Gross como un mosquito, golpeando el traje mecánico con su hacha, buscando debilidad en la armadura. Un tres decidió unirse a la diversión y también corrió hacia Mecha Gross. La violenta ninfa del bosque comenzó a trepar sobre y alrededor de la armadura de Gross como una especie de mono, clavando una flecha en las grietas al azar. Suéltenme, monstruos mutantes. Bruto exigió. Los destruiré a todos. Sin colgar en la mano, Finn alzó la vista hacia la forma amenazadora del guardián. No movió un músculo mecánico, lo que sugiere que estaba esperando su próxima orden. Finn no tenía idea de cómo se suponía que iba a detener al guardián. Todas las historias y planos que escuchó y vio sugirieron que el guardián era indestructible. Nada sugería nada acerca de una debilidad potencial. Sin embargo, una cosa pareció funcionar: mientras la doctora Gross se mantuviera ocupada, no podría darle a The Guardián su próxima orden. ¿Estás listo, Jaque? preguntó Finn. Jaque salió de la arena y se puso de pie de un salto. Diablos, sí. Vamos a tirar esta lata. Fin y Jaque cargaron hacia Mecha Gross. Los cañones montados en sus hombros apuntaban a los chicos y les disparaban rondas de energía. Jaque rebotó para evitar ser golpeado y Fin desvió cada explosión de Notum. Jaque creció al tamaño de Mecha Gross y agarró sus manos en un intento de dominarla. Mark y Utre se apoyaron cada una en un hombro y evitaron que los cañones le dispararan a Jaque mientras él y Gross se abrazaban en una competencia de fuerza. Tú secuestraste a mi hijo gritó Jaque. Y yo también estaba preparado para diseccionar a esa criatura. Gross gritó de vuelta. Esto enfureció aún más a Jaque. Se hizo más grande y empujó a Mecha Gross varios pies hacia atrás. Los cañones de hombro dispararon, pero no dieron en nada con HW y Marky frenándolos. Finn se subió a la espalda de Jaque y saltó de su cabeza, bajando su espada por la barrera de policarbonato que protegía a Gross. La hoja atravesó, pero solo unos centímetros. Finn se colgó de la espada y plantó los pies en la barrera. No dejaré que destruyas a Oro. Gritó Finn. Preferirías destruir el futuro de la humanidad. Bruto exigió. Ambos cañones del hombro giraron un 360 lo suficientemente rápido como para empujar a Mark y un 3 lo suficientemente lejos para que abrieran fuego contra las chicas. Ambos estaban hechos de un material resistente, por lo que las explosiones de energía que enviaron a las chicas volando a izquierda y derecha de Gross fueron dolorosas, pero no letales. Aterrizaron de espaldas en la arena de varios metros de ambos lados de Mecha Gross. Tú no eres un héroe. Los cañones del hombro apuntaron a Fini Jaque. Solo eres un niño estúpido que se escapó de casa. No me escapé, tú y tus tonterías hicieron que me enviaran aquí. Finn golpeó con la palma de la mano la empuñadura de la espada y la hoja atravesó un poco más el policarbonato. Mataste a los Island Leaders junto con un montón de inocentes y mi mamá. Fin golpeó su palma hacia abajo una vez más. Casi haces que el guardián nos mate a mí y a un montón de otras personas solo para probar tu punto. Fin empujó la hoja una pulgada más. Este no es un acto noble. Eres tú y tu ego inflado pretendiendo ser un salvador. Fingiendo. Bruto gritó. Yo soy la salvación de la humanidad. Mecha Gross comenzó a tararear con poder, luego la electricidad bailó locamente alrededor de su traje. Jaque se iluminó con una luz cuando su esqueleto apareció y desapareció de la vista, luego Gross le dio un fuerte puñetazo en la cara que lo envió volando hacia atrás. Jaque. Fin lloró. Aunque Gross quedó momentáneamente aturdido por el hecho de que Finn no se vio afectado por la conmoción, colocó su mano en el policarbonato y una gruesa capa de escarcha se extendió por toda la barrera, bloqueando por completo la vista de Gross. Finn sacó a Notun de la barrera y cayó a la arena mientras Gross comenzaba a pisotear ciegamente y balancear los brazos, los cañones disparando al azar. Finn bailó alrededor de Mecha Gross, cortando lo que parecían puntos débiles en sus piernas. Gross levantó un pie mecánico para pisotear a Finn, pero desapareció en una nube de nieve y reapareció a unos metros de distancia. Finn invocó un látigo de cadena de hielo y lo agitó hacia Gross. La cadena se envolvió alrededor de sus piernas y Finn tiró, sacando los pies de Gross de debajo de ella. Mecha Gross cayó sobre su espalda y el suelo tembló mientras la arena volaba. Mientras ella estaba abajo, Gross levantó un brazo con calma y se extendió lo suficientemente rápido como para causar daño, lanzando un puño de metal que derribó a Finn justo donde había estado. Finn luchó por ponerse de pie, escupiendo un poco de sangre mientras lo hacía. Levantó su espada, a pesar del dolor. Bruto de nuevo a sus pies también. La barrera cubierta de escarcha brilló en rojo y la escarcha se derritió rápidamente, revelando al Doctor Loco. Juego de espadas, resistencia a la electricidad, criokinesis, teletransportación, en número gros. El deseo de proteger un país de mutantes y la lujuria por las mujeres no muertas. ¿Nadie dejará pasar eso? Finn preguntó con incredulidad. Tengo una novia aterradora, supéralo. Finn, ¿en qué te has convertido? Finn dudó unos segundos. Si digo algo más, ¿parecerá un poco cursi en este punto? Esto es una broma para ti. Los cañones del hombro de Mecha Gross dispararon contra Finn. Finn logró desviar las ráfagas de energía con Notum, pero luchó por seguir el ritmo de los disparos. La futura supervivencia de la raza humana depende de este mundo, y tú quieres mantener a nuestra gente atrapada en una isla. Que vengan los humanos. Finn gritó mientras desviaba las explosiones. No hay necesidad de genocidio. Para citar a una de las mentes humanas más grandes que jamás haya existido, Gross apuntó con la palma de la mano a Finn y le disparó una ráfaga de energía al estilo Iron Man. Luego detuvo los disparos de sus cañones cuando Finn fue derribado. Doloroso, pero afortunadamente no letal. Supervivencia del más apto. No podría estar más de acuerdo. Un Tresuizart saltó sobre la espalda de Mecha Gross. Gross se revolvió mientras trataba de quitarse a un Tres de encima. Sus armas dispararon y las garras de Gross se rompieron mientras se tambaleaba tratando de quitarse de encima al mago. Un tres movió alrededor del cuerpo robótico, metiendo más flechas en más grietas de su armadura, agregando a la colección. No fue hasta que Gross comenzó a parecerse a un alfiletero gigante que un tres se apartó de ella, esquivando un aluvión de energía cuando aterrizó de pie a unos metros de Gross. La doctora Gross apuntó sus cañones de brazo y sus cañones de hombro hacia un Tres suizard. Un tres sonrió y chasqueó los dedos con calma. Las flechas por todo Mecha Gross estallaron en una pequeña explosión verde. El cuerpo mecánico de Gross se puso rígido como si la hubieran apuñalado por la espalda y cayó de rodillas. Jaque se abalanzó sobre Gross con la forma de un rinoceronte, lanzando un furioso grito de batalla mientras embestía a Mecha Gross con la fuerza suficiente para hacerla aterrizar en las aguas poco profundas de la playa. Estoy tan harto de que los robots me electrocuten y me dejen inconsciente. Jaque rugió. Quiero decir, realmente, esa es la tercera maldita vez que sucede. Gross intentó volver a levantarse, pero Marceline se abalanzó sobre ella como una bala y plantó los pies en el policarbonato, obligando a Gross a bajar y abriendo grietas en la barrera. Las olas salpicaron a Mecha Gross mientras Marceline la sujetaba. Al diablo, cazadora, tu cabeza va a ir contra mi pared. Marky balanceó su hacha hacia abajo y la clavó en la barrera, abriendo más grietas. Yo también bebería cada onza de tu sangre si no tuviera miedo de que hubiera algo de aceite de motor en ella. ¿Así que tú eres con quien Fin ha estado teniendo un romance? Preguntó Bruto. Tengo curiosidad, ¿cuánto te pagan? Los ojos de Marceline brillaron con el color carmesí de la sangre detrás de su máscara facial. Eso fue un error. Así fue tu existencia. Bruto escupió de vuelta. Un sonido estridente de sonar salió repentinamente del traje. Al principio, Finn temió que el sonido fuera una orden dada al guardián. Pero el titán nos movió. En cambio, el submarino Narual, que había estado sentado en la superficie del océano y observando la pelea, se hundió en el mar. Luego salió del agua en un geyser de agua salada, elevándose en el aire en un par de alas de mantarraya como una especie de híbrido extraño. ¿En serio? Finn se quejó. Esa cosa puede volar. Marceline miró hacia arriba para ver la cosa de narval mantarraya de metal que ahora volaba, y Mecha Gross le dio un puñetazo al vampiro con el puño extendido. Marky aterrizó junto a sus amigos y Gross se puso de pie. Un buque de guerra tanto aéreo como marítimo, explicó Gross. Muy bien, ¿verdad? El Flying Narual flotó hacia Finn y sus amigos y la electricidad bailó a lo largo de su taladro. El equipo apenas tuvo tiempo suficiente para saltar fuera del camino antes de que un rayo saliera disparado del cuerno del narval y explotara el lugar donde el equipo había estado hace un momento, dejando un cráter humeante. Como puedes ver, Finn, vine con mis armas cargadas, dijo Gross. ¿Qué tienes? Una espada, algunos trucos de magia, un perro mascota y dos de tus concubinas que resultan ser buenas en una pelea. Está bien, puedes tener su cabeza, pero solo después de que me vea arrancarle el corazón del pecho, dijo Marky. Trato hecho, respondió HW. Ya has sido una decepción para la humanidad, pero no les fallaré. Bruto declarado. Y pensar que todo esto podría haberse evitado si hubiera sido así. Una ráfaga de energía golpeó el costado del Flying Narual y se inclinó hacia un lado y dejó escapar un gemido metálico de dolor. ¿Alguna vez dejas de hablar? Finn y el equipo se dieron la vuelta para ver a la dulce princesa parada frente a la línea de árboles del bosque. Llevaba una bata de laboratorio sucia y su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada. Detrás de ella en el bosque, flanqueándola por ambos lados, estaban los guardianes de Gumball. Lamentable en comparación con Island Guardian, pero aún impresionante por sí solo. Princesa. Fin vitoreó. Ah, la otra decepción, dijo Gross. Un niño al que hay que quitarle los juguetes. Gross levantó su brazo hacia los guardianes gemelos y emitió el mismo sonido que había activado al narval. No pasó nada. Gross parpadeó confundido. Imposible. Ya no trabajaré más. Pepe se ajustó las gafas manchadas. Obtuve tu virus de los guardianes, y ahora me obedecen a mí, y solo a mí. El doctor Gross gruñó enojado. Parece que te debo una disculpa, princesa. Disculpa aceptada, dijo Bublegum. Te confundí con una compañera de misión. Cuando, en cambio, solo eres una niña pequeña asustada que se esconde detrás de su fuerte de dulces y arroja cosas a cualquiera que intente quitárselo. Bruto continuó. Tanto potencial desperdiciado. Y pensar que vi un futuro en el que tú y yo trabajábamos juntos. Podríamos haber sido socios, Bublegum. Tu error fue pensar que yo era como tú, dijo Bublegum. Si no fueras tan patético y débil, seríamos imágenes especulares el uno del otro, dijo Gross. ¿Cómo es esto de patético y débil? Bublegun levantó una mano y los Bumbay guardians dispararon contra Flying Narual nuevamente. La nave parecía luchar para mantenerse en el aire por el impacto de las explosiones. Mientras Mecha Gross estaba distraído con esto, Bublegun se colgó un rifle de aspecto de alta tecnología de su espalda y apuntó a Gross. Pebe disparó un tiro de energía rosa al área naval del traje mecánico. La electricidad rosa bailó sobre Mecha Gross y ella gritó de dolor. ¿Ticaduras, no? Preguntó Chicle. Maldita sea, murmuró Marceline en voz baja. Te masticaré y te escupiré, maldito Gungolem. Bruto gritó. Destruiré el reino de los dulces y haré que mires mientras se quema. Amenazar mi reino es una cosa, dijo Bublegum martillando su arma de energía. Amenaza a mis amigos y pagarás el precio más alto. Maldita sea, murmuró Marceline de nuevo. Finn le sonrió a Bullegum. Princesa, te abrazaría, pero, ¿realmente necesitas una ducha? Pepe suspiró. Sí, lo sé. He estado ocupado, ¿de acuerdo? Vine tan pronto como pude. Lo sé, lo sé, dijo Finn, levantando las manos en defensa. Pero aún así, pareces como si alguien te hubiera tirado a un contenedor de basura. Bublegum miró a Marceline. ¿Él te habla así de romántico? Hay más acción que comunicación entre Fin y yo. Marceline sonrió detrás de su mascarilla. ¿Recuerdas cuando salíamos, verdad, Bonnie? Finn y Bublegum se sonrojaron. ¿Te atrapó el rey helado? Preguntó Fin después de aclararse torpemente la garganta. ¿Es así como supiste que estabas aquí? ¿Qué? No. Ese robot gigante es descomunal. Lo vi todo el camino desde Candy Kingdom. Pepe respondió. No tengo idea de dónde está el Rey Helado. En el Reino de los Dulces. Do do. -o. Do do. -o. cantó mientras se acercaba a la cabina telefónica. Almidón tiene que llamar a su contador para no perder su casa. Starchi abrió la puerta de la cabina telefónica. Borrar. Starchi se congeló repentinamente en un bloque de hielo. El rey helado se acercó y empujó a Starchi congelado fuera del camino. Discúlpame, amigo. Emergencia nacional. El rey helado entró en la cabina y descolgó el teléfono, metió unas monedas que hizo con hielo y marcó un número. Y quiso girar la línea telefónica entre sus dedos mientras sonaba el teléfono. La llamada fue respondida. Sí, hola. U, uh, este es el rey helado, sí, ese rey helado. No hay mucho rey helado corriendo por ahí, Oro. Necesito hablar con la princesa Flama, la princesa Foebe. Ese es su verdadero nombre. Y yo pensé que Simón era un hombre tonto. Sí, ella, mira hombre, solo necesito hablar con ella, no, no estoy tratando de invitarla a salir. Me gustan las chicas calientes, pero no cuando están tan calientes, fuego broma, sí. Espero que no haya sido racista, oye, soy viejo, puedo decir cosas racistas, mira, déjame hablar con ella. Dile que se trata de Finn. Dile que está en peligro, eso debería hacerlo. El rey helado esperó un minuto mientras transfirieron su llamada. Princesa Flama, oye. Soy yo, rey helado. Recuerdas, nos peleamos hace unos años y casi me matas, pero estamos totalmente bien ahora. Oye, Bublegum me obligó a hacerlo. Y cuando un esta nena caliente le pidió a un chico que hiciera algo, tiene que hacerlo. Solo pregúntale a Finn, ha estado saliendo con Marceline por un tiempo, él sabe exactamente de lo que estoy hablando, wow. Fácil. ¿Qué dije? ¿Por qué estoy llamo? Oh, no hay razón, solo me siento como tú y no he hablado en mucho tiempo. Oh, y la tía o algo así, no entendí toda la historia, vino a Oro y secuestró a un montón de personas. Y trajo un submarino narval y un robot del tamaño de una montaña. Ella secuestró a Finn, pero él escapó. Y ahora él y todos los demás están en una playa a punto de luchar, ajá, ajá, u, uh, ey. El rey helado sonrió como un tiburón. ¿Recuerdas nuestra pelea? De vuelta en la playa. Sí, el rey helado nos abandonó un poco, dijo Finn. No del todo sorprendente, dijo Bublegum. Es mejor si se mantiene fuera de esto de todos modos. Oye. Todavía estoy aquí, ¿sabes? gritó el doctor Gross. Tan pronto como Gross dijo la palabra saber, Pepe apuntó su arma y disparó otra vez al científico loco. La energía rosa golpeó el traje mecánico y Gross gritó de dolor una vez más. Destruyelos. Gritó el doctor Gross. Fin temía estar hablando con Island Guardian, pero Flying Narual apuntó su cuerno a los Bumbay Guardians y disparó un rayo. El rayo golpeó a uno de los guardianes y el otro abrió fuego contra el Narual. El narval se apartó del camino con sorprendente agilidad y disparó otra ráfaga. Los guardianes de Gumbay caminaron hacia el mar, con agua salada hasta los tobillos. Los gigantes gemelos y el narval comenzaron a jugar un peligroso juego de dodgeball de dos contra uno, disparando y esquivando rayos de energía y relámpagos. Esto es simplemente irritante, Bruto se quejó. Vine aquí para conquistar el mundo y someterlo a la limpieza étnica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler trató de hacer lo mismo por la gloria de su pueblo, como lo estoy haciendo por la gloria de mi pueblo. Hitler había un ejército, tenía seguidores, había quienes lo adoraban. ¿Qué tengo yo sino un sobrino desagradecido y el Grandote? Gross levantó una mano hacia el Island Guardián. Y aquí están todos ustedes, Gross extendió las manos hacia el equipo de Finn. Mis poderes aliados. Unidos, tratando de proteger lo que es tuyo. Mecha Gross señaló con un dedo a Finn, una mirada de ira en su rostro. Y luego estás tú. Nada de esto es tuyo. Esta no es tu gente, este no es tu mundo. Crees que hacer esto te convertirá en un héroe cuando en realidad te hará el único responsable del descenso de la humanidad al olvido. ¿Por qué los malos siempre hablan tanto? preguntó Finn. Oye, a todos les encantan los diálogos de villanos, dijo Gross. La pregunta es, ¿quién es el villano aquí? ¿Quién está tratando de matar a todos? demandó Finn. ¿Quién es el que está tratando de condenar a su gente? Bruto contrarrestado. Rápida como un niño, un tres disparó una flecha. La flecha se clavó en la arena justo entre los grandes pies de Mecha Gross. Gross levantó una ceja mientras miraba la flecha. ¿Se suponía que eso debía asustarme? Se supone que debo asustarte, dijo HW. Te sugiero que cedas a la razón y me temas. La flecha explotó en una red de enredaderas, envolvió a la sorprendida doctora Gross y la contuvo. Gross luchó con todas sus fuerzas para liberarse de sus ataduras, pero fue en vano. Oh sí. Marcel vitoreó. Carpeta de araña, perra. ¿Aún recordaste el nombre? preguntó cazadora. Mecha Gross gritó consternado. Ya he tenido suficiente de esto. Gross miró hacia el cielo. Guardián. Destruye todo. Finalmente, el guardián de la isla se movió. ¡Oh, mierda! Dijo Finn. De vuelta en la casa del árbol, Neutr rodó hasta la ventana y miró hacia afuera. En la distancia, vio un robot gigante en el horizonte. Oye, otro robot. Neutr vitoreó. No. Ven a ver el nuevo robot. No se acercó y miró por la ventana con Neutr. Wow. Ese es un robot muy grande, comentó Mo. Tal vez es un gigante amigable, sugirió Nectar. Ambos vieron que el robot comenzaba a moverse. ¿Eh? Me pregunto a dónde irá. Nectar dijo. Susan se acercó y miró por la ventana. ¿Qué miran los amigos robots? Ella preguntó. En el gran robot a lo lejos, dijo Mo. Susan vio el robot y parpadeó, quedándose tan quieta como una estatua. Nectar luego vio dos figuras gigantes en la distancia acercándose al robot gigante. Hola, Susan. De repente no pareces muy grande en comparación. Cuando no respondió, Nectar se dio la vuelta desde la ventana. ¿Susana? Susana se había ido. De vuelta en la playa. El titán de metal salió del mar y llegó a tierra. Afortunadamente, el guardián se alejó del equipo de Finn y de los guardianes de Gumball, por lo que nadie fue pisoteado. El guardián se alejó de ellos en diagonal, quizás con un destino específico en mente. Magnífico, ¿no? Preguntó Bruto. Viene de una línea de guardianes. El más joven de su orden. El primero de sus predecesores fue un gigante hecho de madera, piedra y metal. Un mecanismo de relojería, construido para proteger, de una forma u otra. ¿Qué hay en este mutante? Un mundo infestado se opondría a tal ser. Un bloque de hielo realmente grande se estrelló contra el pecho del guardián, haciéndolo retroceder un paso. Luego, una bola de fuego del mismo tamaño se estrelló contra el guardián, con el mismo resultado. El grupo se giró para ver qué había desafiado al guardián y todos se quedaron boquiabiertos. La risa loca del rey helado se podía escuchar desde su montaña, a la que le habían crecido brazos y piernas hechos de nieve y aguanieve. La cara recortada de la montaña brillaba con un azul ártico cuando el rey del hielo tomó el control desde su posición en la boca. Junto a él estaba, y bueno, imagínate si el sol se convirtiera en una mujer del tamaño de un rascacielos, luego se enfadara muchísimo y luego se convirtiera en un demonio. Flame Princess ardía como una plataforma petrolera incendiada. Sus rasgos eran aterradores, como el fuego infernal humanoide. ¿Cómo es esto para una canción de hielo y fuego? gritó el rey helado y aquí estaba esperando no tener que volver a ver eso nunca más, dijo Bubblegum. Estoy escribiendo un álbum con canciones de rock dedicadas a esos dos, dijo Marceline. Bueno, tres. Supongo que no puedo dejar de lado al robot. Oh, vamos, Bruto gritó. Se tensó contra sus ataduras de nuevo. Esta vez, con más concentración en su rostro. Su cuerpo mecánico obedeció y rompió las ataduras de HW con el sonido de mil látigos. ¿Qué tan difícil es matar lo que nunca debería haber estado vivo en primer lugar? Todos se prepararon para pelear y Finn lideró la carga hacia Mecha Gross. Finn corrió y se deslizó entre las piernas de Gross. Gross bajó su puño pero falló cuando Finn se deslizó debajo de ella. Con la guardia baja, Jaque se volvió grande y golpeó a Mecha Gross justo en la barrera. Finn se apartó del camino cuando Gross se tambaleó hacia atrás y se cortó la pierna al pasar. Los cañones del hombro dispararon contra Marceline y un 3, quienes hicieron una línea B directamente hacia Gross. Las chicas saltaron sobre cada hombro y sujetaron los cañones mientras disparaban, clavando un hacha y un hacha en la base de su cañón. Gross intentó electrocutar a todos, pero Bubblegum le disparó otra ráfaga de energía rosa, lo que provocó que Gross gritara de dolor y detuviera la electrocución. Los guardianes de Gumball continuaron intercambiando fuego con Flying Narual. El Narual se defendía contra los dos, pero aún no superaban en número. Los guardián Guardians asestaron más golpes que el Flying Narual, y parecía que el buque de guerra estaba empezando a tener dificultades para mantenerse en el aire. Y en cuanto a los tres titanes, el guardián de la isla se recuperó rápidamente del ataque sorpresa y estoicamente se mantuvo firme. El rey helado, sin perder tiempo, cargó contra el guardián. Montamiceki agitó un puño de nieve con nudillos de hielo por bronce en la cara del guardián pero el guardián lo esquivó respondiendo con un gancho que el rey helado pudo bloquear los dos boxearon por un tiempo antes de que el guardián asestara un golpe en la cabeza de la montaña que envió al rey de hielo de la montaña tropezando hacia atrás con un largo crujido que le recorrió la cara tan pronto como lo hizo inferno prince se adelantó y lanzó un geyser de fuego hacia el guardián con las manos extendidas el guardián luchó mientras trataba de protegerse del fuego con las manos. Una sonrisa malvada se extendió por el rostro de la princesa mientras continuaba con su momento como el diablo. Pero el guardián se preparó contra el fuego y lentamente comenzó a moverse hacia ella. Inferno Princes trató de aumentar la temperatura, pero el guardián lo logró y le dio un puñetazo en el estómago, que detuvo las llamas, luego un gancho que la envió hacia atrás. El rey helado entró y conectó un poderoso puñetazo en la cabeza de los guardianes, lo que envió al titán de metal tambaleándose hacia atrás. Los ojos del guardián se encendieron y apagaron por un segundo, luego parecieron brillar con más furia. En represalia, el guardián asestó un golpe en la sección media del rey de la montaña helada. El titán de hielo se tambaleó hacia atrás cuando aparecieron grietas a lo largo de su cuerpo. El guardián cargó contra el rey helado, pero apareció un vórtice de nubes en el cielo y un rayo azul salió disparado del vórtice y golpeó la cabeza del guardián. Mientras Islan Colossus se retorcía y sacudía, Montamicekin apretó los puños y las grietas en su cuerpo se congelaron. Con el rugido de una bestia, el titán de fuego se abalanzó sobre el guardián. Inferno Princes embistió al guardián y lo derribó. Luego respiró hondo y, como la reina de los dragones, lanzó una columna de fuego hacia el guardián mientras dos columnas gemelas de fuego salían disparadas de sus manos. The Guardián dejó escapar un rugido mecánico mientras estaba bañado en fuego. Una de las actualizaciones que el Dr. Gross había instalado en secreto en The Guardian entró en vigor. Los ojos de The Guardián brillaron de color rojo cereza, luego rayos gemelos de energía dispararon a Inferno Princes. Los láseres golpearon un lado de la cara del titán de fuego. Se arqueó y gritó de dolor, llevándose las manos a la cara. The Guardian volvió su mirada hacia Montamizekin y disparó sus ojos láser. Izekín levantó sus brazos en una formación de X mientras formaban una capa de hielo y bloqueaban los rayos de energía. El rey helado luchó por contener los láseres que seguían llegando. Montamizekin se arrodilló cuando los ojos láser lo perforaron implacablemente. El guardián apretó los puños cuando los láseres quemaron el objetivo. Con una rabia aún más ardiente que antes, Inferno Princes cargó contra el guardián. Se envolvió alrededor del titán de metal mientras estaba ocupado tratando de acabar con Mount Amicekin y sostuvo al guardián en un Nelson completo. El ataque del guardián al rey helado cesó cuando el coloso luchó por salir del agarre de la princesa infernal, disparando rayos aleatorios de energía roja al cielo o al suelo. El cuerpo del infierno comenzó a calentarse aún más y el cuerpo de los guardianes comenzó a brillar en rojo donde el cuerpo de la princesa lo tocaba. Mientras el guardián se retorcía de dolor, Montamicekin se acercó y comenzó a dar golpe tras golpe en el abdomen del guardián. De guardián logró patear al rey helado, pero Inferno Princes aplicó más calor. El guardián dejó escapar otro rugido mecánico de dolor cuando su cuerpo comenzó a enrojecerse. El rey helado regresó y comenzó a dar puñetazos en la cara del guardián. El guardián intentó dispararle con sus ojos láser, pero el rey helado se apartó y golpeó al guardián aún más fuerte. En el suelo, donde se estaba llevando a cabo la lucha contra Mecha Gross, Gross derribó a Jaque mientras intentaba cargarla y disparó una ráfaga de energía de su palma a Marceline, enviando al vampiro volando hacia atrás. Miró hacia arriba y vio al guardián en su estado y los ojos de Gross se abrieron con pánico. No. Después de algunos golpes más en la cara, Montamicekin agarró la cabeza del guardián como si estuviera a punto de romperle el cuello. En cambio, la escarcha cubrió la cabeza del guardián, extendiéndose lentamente hasta que la cabeza parecía un bloque de hielo esculpido con dos ojos brillantes. El rey helado juntó los puños y los levantó por encima de su cabeza. Viene el hombre de hielo. Bajó los puños y la cabeza del guardián se hizo ánicos. No. Con una sonrisa victoriosa, Inferno Princes arrojó a un lado el cadáver del guardián. El gigante de hierro muerto cayó a la tierra, sacudiendo el suelo tan ferozmente que podría haber arrasado un edificio. El cuerpo de Mecha Gross comenzó a tararear, aumentando en magnitud hasta que el sonido sacudió los dientes de Fine e hizo que le doliera la cabeza. Una luz roja de advertencia parpadeó dentro de la barrera de policarbonato. Una explosión de energía emitida por su traje, un estallido de energía circundante que arrojó dolorosamente a todos a un lado. El arma de Buglegun fue arrojada fuera de su agarre y hecha pedazos por la explosión de energía mientras la princesa volaba por los aires. Marceline fue arrojada al área del bosque. Se levantó rápidamente, pero cuando trató de volar hacia el Dr. Gross, gritó de dolor cuando el sol la quemó, como resultado de la explosión de energía que desgarró su traje de protección solar. Los guardianes de Gumball finalmente lograron derribar al Flying Narwhal, ambos simultáneamente volaron la nave por los aires. Pero cuando la nave explotó, emitió una ráfaga de energía similar a la que había emitido Gross. Cuando los guardianes de Gumball fueron alcanzados por la explosión, ambos se apagaron, cayeron y quedaron medio sumergidos en agua de mar. Gross parecía incapaz de moverse por un momento. Una lista de advertencias apareció en el policarbonato para que Gross las leyera. Cañones. Fuera de línea torretas de energía. Fuera de línea neutralizador eléctrico. Fuera de línea movilidad. 60% de capacidad. Gross miró hacia arriba y vio a Finn luchando por ponerse de pie. Haciendo un esfuerzo por moverse, Gross pisoteó hacia Finn. Tratando de levantarse con su espada, Finn miró a Gross que lo miraba con el ceño fruncido. Tú y Gross levantó su brazo para golpear. Algo grande se estrelló contra Mecha Gross. Era grande y musculoso, vestía un uniforme morado y un sombrero de gato. Susan. Ella cantó. Susan agarró la parte delantera del traje mecánico y levantó a Gross del suelo. El buscador miró a Gross a través del policarbonato. Gross le devolvió la mirada sorprendido. Tú. Susan protege a los amigos. Susan arrojó a Mecha Gross a través de la playa y hacia las olas. Luego corrió hacia Gross mientras trataba de levantarse y golpeó una rodilla contra el policarbonato, arrojando a Gross nuevamente y chapoteando en el agua. Gross trató de darle un golpe a Susan, pero Susan atrapó su brazo y lo arrojó a un lado antes de lanzar un puñetazo ella misma en la barrera de policarbonato de Gross, finalmente rompiéndola. Mecha Gross cayó de espaldas y miró con miedo a través de la barrera destrozada cuando Susan se acercó a ella. Detente. Te lo ordeno gritó el doctor Gross. Eres un malvado. Susan recogió a Mecha Gross y la arrojó casualmente al mar. No me gustan los malvados. Espera, no. Finn se puso de pie y corrió al lado de Susan. Susan. Ve a ayudar a los demás. Podrían estar heridos. Está bien. Susan, ve a ayudar a tus amigos. Susan se alejó, dejando a Finn solo. El equipo se reagrupó con dolorosas cojeras y gemidos, reuniéndose a la sombra de los árboles para que Marky pudiera unirse. Las diez víctimas que el Dr. Gross había secuestrado emergieron del bosque, con la televisión a la cabeza. El Rey Helado y la Princesa Flama, ahora de regreso a la normalidad, volaron para unirse a ellos, pero ambos cayeron de espaldas exhaustos. El Rey Helado jadeaba con la lengua colgando y la Princesa Flama ardía en humo, apenas brillando. «Me siento y F.T. Grazno.» tan cansado. Tú me estás diciendo, respondió el rey helado. Todavía tengo que mudar mi casa. Oye, espera un minuto, dijo TB. Si esa es tu montaña allí, entonces el lich está ahí. ¿O todavía está en el reino de hielo expuesto abiertamente al? Sí, sí. Gran agujero, dijo el rey helado con un débil movimiento de su mano. Mira, las escenas de lucha fueron increíbles, ¿no puedes estar feliz con eso? Wenk Gunther caminó hacia el rey helado y saltó sobre su pecho. Gunther batió sus alas felizmente. ¡Wenk! ¡Wenk! Oh, ahora no, Gunther. Se quejó el rey helado. ¿No ves que papá está exhausto? Gunther miró fijamente a Izekin antes de saltar de Izekin y alejarse. ¿Dónde está Finn? preguntó HW. Miró hacia arriba y vio a Finn buscando en las olas, con una mirada de desesperación en su rostro. Oh, ahí está. Vamos, vamos. Finn se adentró más en el mar. Las olas lo empujaron hacia atrás, pero Finn empujó hacia adelante. ¿Dónde estás? La doctora Gross salió de las olas, ya sin su traje mecánico, y usó su mano que había transformado en un cortador de plasma para cortar el antebrazo derecho de Finn. Finn gritó de dolor cuando le cortaron el brazo de la espada. Notum, con el brazo de Finn todavía agarrando el mango, cayó al agua. Finn también se cayó a mitad del agua y las olas lo bañaban de vez en cuando. Su sangre enrojeció el agua y Finn comenzó a sentir náuseas. Gross se paró sobre Finn con rabia y asesinato en sus ojos. Traidor. Ella siseó. Un tres fue la primera en reaccionar cuando el equipo escuchó el grito de Finn. Corrió hasta la orilla del agua y apuntó una flecha. Gross rápidamente levantó a Finn y lo usó como escudo humano. Un tres no pudo conseguir un tiro claro. El doctor Gross sostuvo el cortador sobre la garganta de Finn. No eres lo suficientemente fuerte para matarme. Y debes saber que nunca dejaré de cazar a estos monstruos mientras viva, dijo Gross. Nunca me rendiré. O oh, 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 se quemará, y yo seré quien sostenga el encendedor y la lata de gasolina vacía. Finn jadeó por la repentina pérdida de sangre y la fatiga. Nadie, tiene que morir. Todos tienen que morir, dijo el doctor Gross. Y voy a matarlos. Y si tengo que hacerlo, sin mucha alegría, te mataré a ti también. Finn cerró los ojos. De, hazlo. Gross parpadeó sorprendido. Tú, te rindes. Así como así. De, hazlo, repitió Finn. Hazlo, Shoko. Shoko, preguntó Bruto. ¿Quién es? Todos los demás vieron una espada levitando. Solo Finn vio a Shoko levantar a Notun de las olas con su único brazo y usar la cuchilla para atravesar al Dr. Gross, apuñalándola en el corazón. Gross se puso rígida y sus ojos se desorbitaron. Shoko sacó la hoja de ella y Gross y Finn cayeron al oleaje. Finn miró el rostro moribundo del Dr. Gross y escuchó a sus amigos gritar su nombre mientras perdía el conocimiento.